profesor Nemirovsky, que es el misterioso impulsor de este proyecto, no ha especificado todavía cómo funciona su aparato. Suponemos que para evitar que se lo copie antes de la presentación. Es que cada tipejo por ahí. Ve, lo que sí han hecho público es que, prepárense señores, el aparato opera directamente con el subconsciente de los espectadores en la sala. Y de algún modo que nos han aclarado, les permite crear fantasías y hologramas mentales que, según pone aquí, son mucho más reales que lo mejor de las películas. No me lo creo. Te va a seguir con el no se lo cree. Es que es así, no bueno, me lo bueno, creo. En cualquier caso, este invento, este cine sin cine, no va a necesitar actores, ni directores, ni guionistas, ni iluminadores, y los costes de explotación van a ser mínimos. ¿Es una revolución? Bueno, lo que está claro es que este psicocondensador no se parece en nada que haya existido hasta ahora. Y si todo resulta tan bien como anticipan sus creadores, tiene posibilidades de convertirse en un serio competidor del cine. Dicen los más alarmistas que podría incluso hacerlo desaparecer. Y bien, ante esto, ¿qué opinan soy nuestros yo. Invitados? Mira, te llamo por lo de la máquina esa. ¿Jorge? ¿Eres tú? Sí. No, yo creo que no. No hay ni dar un aparato. Tampoco perdamos el sentido. Faltó, yo no dije nada. Nada, lo cierras todo, me tengo que ir, estoy agobiado, vale. ¿Tus pesadillas tienen crédito? Sí, es una cosa que me pasa a veces. Es un rollo muy David Lynch. ¿Para qué me haces venir hasta la otra punta de la ciudad? ¿Para verte limpiándola con las mangas? Esos putos guiris han hecho de esto una guarrada. ¿Qué coño quieres que haga? A mí no me levantes la voz, ¿eh? Encima que me despiertas las tantas, te pone gallito y todo. Despertaste a los viejos, por cierto. Puto guiri, qué asco.
Lo que no entiendo, fricazo, es por qué trabajas de crítico de cine si solo te gustan las pelis esas en blanco y negro de marcianito. Que hay películas de los años 40 en Technicolor que están de puta madre. Frikipedia no, gracias. ¿Sabes qué? A lo mejor es que hago lo que me gusta. Machacar a esos directores que vienen y que ruedan un videoclip y se creen que son Stanley Kubrick o George Corman o el coño de su puta madre. Tú no sabes lo que es una pregunta retórica, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Quizás soy crítico de cine porque no sé hacer otra cosa, o porque es un don que tengo, o yo qué sé. Pero si solo tienes el don de quejarte. Eso también. Ya. ¿Y lo de tus pesadillas? ¿Estás seguro que es por la máquina Nerosky esa? Sí. ¿Sabes dónde la tienen guardada? En el mismo cine. Nos hicieron limpiar la sala grande el otro día y lleva cerrada desde entonces para la inauguración. Tienes que ayudarme a entrar. A ti te dejan las llaves, ¿no? Y dale. ¿Pero tú te crees que voy a jugarme el curro por ti así por las buenas o qué? Además, que lo que quieres hacer es una locura. ¿Cómo vas a cargarte algo que debe valer millones solo porque no puedes dormir? ¿Y cómo está mamá? ¿Tú qué crees? ¿Cargando con papá? Te manda recuerdos. Dice que vengas a vernos algún día. Quizás cuando tenga un par de días libres en el curro. Seguro que sí. ¿Sabes qué, niñato? No me has engañado con el numerito, pero te ayudaré. ¿En serio? Sí, pero quiero que sepas los tres motivos por lo que lo voy a hacer. Primero, porque eres mi hermano. Segundo, porque si no intentarías cualquier gilipollas como colarte y me va a caer el marrón igual. Y tercero y más importante, es porque me deberás una tan gorda, pero que tan gorda, que lo mínimo que harás será arreglar el asunto con papá para que yo pueda irme. Y como eres tonto y vas a hacer que me despidan, me acoplaré en tu casa hasta que consiga un trabajo que no pueda joder. ¿Entendido? Vale, vale. Bien, mañana va a ser un día de mucho curro. Tenemos la retrospectiva de Oliver Verona y van a venir todos los frikis. Mi jefe se agobiará, se querrá ir a casa pronto y me dejará las llaves para que cierre. Así que pásate cuando haya empezado la última sesión, ¿vale? Vale, 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 vale. ¡Gracias! ¿Qué va? ¿Es esto? Esta es la sala, debe de ser. No puede ser. La sala se revisa antes de cerrar. Sí, claro, como los baños, ¿no? Oiga, ¿hay alguien ahí? ¡Coño! ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? No te entiendo. Do you speak English? ¿Es usted de la organización del festival? Porque nosotros solo queríamos ver la máquina antes de la inauguración. Mire, ella no tiene culpa de nada, la culpa es mía. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se te ocurre algo? No.
planeta Humo orbita en torno a la estrella enana roja que ustedes llaman Wolf 424 en la constelación de Virgo. Nosotros, los Omei, los hombres de Humo, llevamos siglos visitando la Tierra, nuestro planeta hermano, vigilando y estudiando a sus habitantes. Hasta ahora nos habíamos mantenido al margen y a pesar de que observábamos con preocupación sus guerras, su barbarie, el daño que infligían a sus semejantes, nuestro código moral nos impedía interferir directamente. Ya me tengo que sentar. Pero eso se ha acabado. De seguir así, el fin de los tiempos se acerca para la Tierra. Hay que emprender acciones inmediatas. El psicocondensador Nemrioski es el regalo de Humo a sus hermanos terrestres. La llave de la evolución de la raza humana hacia una sociedad más justa y civilizada. El funcionamiento del psicocondensador es muy simple. Mediante la alteración de las ondas WAM y VAPICAUNO del cerebro humano, haremos evolucionar su estructura. Y con el tiempo, suficientes de ustedes se habrán transformado. Entonces podrán solucionar los problemas de su planeta por ustedes mismos. La Tierra se salvará sin que tengamos que intervenir directamente. Yo lo estoy flipando, ¿no? Joder, a mí tienen que haber drogado algo. Pero... yo pensaba que esta máquina era una especie de sustituto del cine. Un espectáculo. ¿No para salvar el mundo? Hermano, a veces a los niños hay que ocultarles la medicina en algo dulce para que se la tomen. Pero, ¿y si su máquina se impone y nos transformamos y nos salvamos y todo eso? ¿Se seguirá haciendo cine? Es poco probable. Es una constante universal. Todo cambia. Lo viejo da paso a lo nuevo. Puestos a elegir, ¿con qué te quedarías, hermana? ¿Con el pasado o con el futuro? Continúa desaparecido el profesor Nemirovski. Se desconoce su paradero desde la semana pasada cuando no acudió a la presentación de su muy publicitado invento, el psicocondensador Nemirovski. Según una de las hipótesis que baraja la policía, el profesor pudo haber huido por miedo a las represalias tras el fracaso de dicha presentación. Nuestros espectadores recordarán que el accidentado acto se saldó con 5 heridos de gravedad debido a un fallo técnico de la máquina. A fecha de hoy, todos los heridos se recuperan favorablemente, salvo Morgan Freeman, que continúa de pronóstico reservado. ¿Quieres que la cambie? ¿Te gusta? ¿Seguro? Oye, que tengo más. Mira. Mira. Estaba de unos como tú, pero que vienen a conquistar. Mira esta. ¿A que no te pensabas que yo tuviera esta maravilla, eh? Y mira esta. ¿Qué? Es de zombie. Oye, ¿en tu planeta hay zombies?